Sensei, yo no le escucho nada. No sé si usted me escucha a mí. Ay, Dios mío, es que va teniendo Ah. mucho, Que la mucho. edad. La ¿Cómo? edad. No. No, la verdad no, la conexión a internet que he tenido muchos problemas, Laura, con esto. Muchos, muchos, muchos. 368 mil pesos al mes para tener problemas de conexión a internet. Solo internet. Eso Solo que sin internet. niño. Dos redes, una de 25 megas y otra de 60. Y nada, todavía con problemas. ¿Usted puede creer eso? 300 lucas dando en la cara a mi hijo. Sí. Laura, ¿tenés como algo que está interfiriendo con la cámara, me parece? Sí, hay algo malo ahí. Pero es del teléfono. El computador. El computador. Bueno, esto podría de pronto conectarse del teléfono que hoy yo creo que vamos a tener que. Pues es mejor tener un ángulo de cámara más amplio, obvio. Seguir el intento. A salir entonces, ya vuelvo. Bueno, señorita. Muy bien. Muy bien, soy Anchi. ¿Saisa? ¿Hay decir algo? ¿Solo? Escucho, llamé. Yo me iré. Se iré. También iré. Salón Ríos. Muy bien, Joy. Bien, hoy vamos a hacer un trabajo extenso, un trabajo amplio. En primer lugar, vamos a hacer Quijón avanzado, el Quijón que aparece en los juegos interregionales, las rondas de los juegos interregionales. Obedece a un Quijón específico SKF de cinturones avanzados. El evento, pues, si bien hay una dinámica desde la Dirección de Bienestar Universitario para que sea competitivo, no riñe con que sea marcial. Y queremos hacerlo mucho más marcial que competitivo. La esencia del karate-do está en el arte marcial como tal. Por ese motivo, se generó ese espacio de Quijón para poderlo hacer de ese carácter marcial. Luego vamos a trabajar el Kihon Ippon Kumite, también las mismas técnicas que nosotros tenemos ahí en el reglamento. Esas técnicas, que son cuatro, creo, tres o cuatro técnicas, son un brochazo, o sea, son una ventanita que le muestra a usted a un pedacito de Kihon Ippon Kumite Yodanich, Kihon Ippon Kumite Chudansan, Kihon Ippon Kumite Mawachi Geri o Yoko Geri Chi, por ejemplo, ¿cierto? Es un brochazo. Pero quiero que lo tengamos. Y por último, voy a tratar el kata enpi, por lo menos empezar con el kata enpi y empezar a trabajar katas fundamentales y luego de pronto avanzados, ya después de haber trabajado la parte básica con ustedes. Hace falta un espacio que sea de cinturones avanzados para poder mantener esos conocimientos técnicos ahí. Entonces, por eso el día de hoy generé este espacio. Muy seguramente espero tener la oportunidad en la semana de poderlo hacer. Posiblemente sea en una hora diferente. Vamos a ver. He tenido muchos problemas de conectividad hoy. Normalmente nunca dicto clase entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, pues previendo justamente esos problemas de conectividad, dado que pues hay muchas conexiones al mismo tiempo en mi casa.
por motivos también de orden laboral de teletrabajo. Entonces, pues eso también afecta a las comunicaciones, evidentemente. Pero vamos a estar atentos, dependiendo de lo que evaluemos al final de la sesión del día de hoy, ya sería noche de hoy, pues miramos si generamos un espacio nuevo para ustedes, pues específico para que trabajemos lo que sea de carácter avanzado ya para ustedes. Es un espacio abierto, pueden entrar cinturones blancos sin ningún problema, de todos los colores, pero va a ser muy enfocado a los cinturones avanzados, que tienen que ver violeta, marrón y negro, bueno, y negros en adelante, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, quiero escuchar alguna pregunta, alguna intervención, alguna observación que ustedes deseen hacer. ¿Ninguna? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Le pido el favor a la sensei Laura Rodríguez que nos dirija un calentamiento, si es tan amable. Bueno, osgo arigato. Muchas gracias. Oh, sensei. Yo no puedo ver a nadie, solo a usted. Pero no, puedes ubicar, permíteme un momentico. No sé si te da para la opción de galería en este momento, Laura. Sensei Laura. No lo veo en ningún lado, yo creo. Pero no importa. ¿Lo ves en ningún lado? No, pero no importa, si estoy. Le dice así, ya debe tener la posibilidad de ver la galería completa. No, me es importante que tenga la visión del grupo completo porque es necesario. Ya debe. Ah, uy, parce, no, me comió esto. Yo no veo nada, veo seguridad, control de los participantes, pero no veo nada. Yo creo que en la parte superior derecha del Zoom, si usted está ubicada en un computador, le va a salir como tres punticos y aparece la opción de vista de galería. Me parece mi cara ya. Angie, no sé si usted nos puede colaborar ahí dándole indicaciones a Laura. Le mando pantallazo de lo que tengo. Hola. Sensei Angie, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Bueno, yo en este momento estoy conectada desde mi celular. Pero así como estaba, yo estoy conectada desde mi celular hoy. No, sí, con el computador, el celular, yo sé que sí se ve, pero el computador yo no veo nada. En el computador, en la esquina superior derecha, hay una opción de galería y también hay una opción de speaker view para que se vea solo quien está hablando. Pero la otra opción es la de para que nos veamos todos en cuadritos pequeños. ¿Sí la encontraste? ¿Sí la viste? No, me repites, por favor, que es que se había salido. Espérame, por favor, yo... Ya te puedes abrir el Zoom ahí un momentico. Un momento. Laura, te envié por WhatsApp el pantallazo donde está en la parte superior derecha. Dice vista del hablante. Eso te debe salir a ti también. Darle, por favor, clic en vista del hablante o, en su efecto, debe salir vista de galería ahí, en esa misma parte. Ah, ya veo, creo que el problema es, espérate un momentito. No, hoy no aparece eso. En ese instante debe estar apareciéndole eso, sensei Laura. ¿Y cuál es el
pues el problema ahí o que, pues, que están intentando hacer. Desea ver la galería de toda la gente mientras dirige el calentamiento, pues claro, por varias razones, ella tiene que ver pues lesiones o problemas o corregir cosas que tenga que corregir, es entendible, claro. Podemos dejarlo así por esta vez. Como desees, Sensei Laura. Ok, empecemos pues. Yuyachi. Aló, Rey. Pues, vamos a mover el articular, jale arriba y abajo. Los lados, mira los lados. Yo espero que al menos me se enmienda a mí, ¿cierto? Va, oreja al hombro. Un ciclo atrás. Frente, en un círculo. Completo. Cambio sentido. Vaso sin un lado. Otro lado. Atrás. Y abajo. Se va contra los brazos. Atrás. Escalados. En el sentido. Se va frente a los codos. Estamos. Me he sentido. Escalados. Me he sentido. Sociedades al frente. Muñecas. Va a la palma. De lado. De mano. De lado. Eso, relaja el tronco, gira. Relajado. Gira cadera. Lado. Junta pies, las rodillas. Separa pies, flexionar. Suave el pulso de chi profunda, pulso derecho, pulso derecho, se viene hacia abajo,
Velo. De lado, manda el talón. De lado. Vamos a un lado, presionando la rodilla. Vela. Arriba, a tu giro arriba y abajo. Lados. Diferencias. Cambio de sentido. Pie de pie, arriba y abajo. Diferencias. En sentido. Una moto de H, hacemos presión sobre el talón, un poco derecho y bajamos ahí. El pie. Cambia el pie, el empeine, atrás y un giro pequeño. Hacemos presión. De pie. Listo. En el puesto, saltico, en el puesto. Adelante y atrás. Lados. Un cuadrito. Sobre el peso. Arriba las rodillas. Pantalones. Los del pico. Y del lado. Aquí el frente. Punta de hacia arriba. Y vamos a tocar la punta del pie.
¿Digo? ¿De pie? ¿Digo? Con su ritmo, vamos a hacer 10 flexión, 15 flexiones, un estiramiento en la parte trasera de la pierna, que no creo cómo se llama. Entonces, como hacíamos el toyo, junto a los pies, toco la punta del suelo, bajo, flexión, y vuelvo. Listo, 15, pa. Lo voy a contar, ¿listo? Cuando acaben, una señal de vida. No, eso es lo que sea. Lista. ¿Vos, sensei Angie? ¿Vos, sensei? ¿Vos, Diego? Sensei Brian, Visa, Laura, ya. No, sensei. Listo, asumir que los otros ya están listos también. Listo, relajadito, vamos a ver unos lookies. Ikudachi, frente izquierdo, va a 50% primero. Ich. Nip, San, Chip, Go, Roku, Tishi, Hashi, Q, Yu. So al 100% a Ich, Nip, San, Chip, Go, Roku, Tishi, Hashi, Q. Two. Banian Suki 100%. Ich. Nip. Sang. Chip. Gop. Rock. Tish. Hush. Q. Two. Laha. Un lado. Otro lado. Atrás. Mi brazo. Y
si va a la última, 10 conteos, sean bolsuki. ¿Listo? Gente izquierdo. Va. Ich. Ni. Son. Chip. Kop. Roku. Tish. Hush. Q. Q. Relaja. Empezamos con las garis. Pero no acabamos. Suavecito. Nivel de calentar. Desde Isokudachi, vamos a pegar Maigeri y volver a la misma posición. Va. Ich. Flip. Son. Chip. Go. Rock. Tish. Hush. Q. Q. Relaja, respira. Suyachi. Salió Rey. Vos. Sencillos. Hola, Jaizimada, don Marigato, Rosaimada. Muchísimas gracias, soy Laura. Muy bien, por favor, hidrátense y comenzamos entonces a trabajar el chibón. Bien, vamos a trabajar el siguiente quijón, lo vamos a hacer primero en conjunto y luego voy a revisar cómo lo va haciendo uno por uno, ¿sí? El trabajo del conjunto lo va a realizar desde acá para tener un soporte de red, estoy conectado de otra red pero ya cableada, entonces voy a tener un cambio de posición mientras voy a revisar a cada persona cómo hace ese respectivo quijón. Este quijón de la ronda número 1 corresponde a parte del examen de cinturones avanzados de nuestra guía de formación. Entonces, lo hacemos en conjunto inicialmente. Luego, cuando yo vaya revisando uno por uno, cada uno lo va haciendo solo sin conteo. Sugerencia, mientras yo no lo esté revisando, no le esté revisando el trabajo, fije el video para que usted vaya observándose a sí mismo y vaya corrigiendo lo que vea que usted deba de corregir, para que cuando yo vaya a pasar por el lado suyo, pues para revisar su trabajo, pues ya haya adelantado parte de esa revisión, ¿sí? Para que lo vaya pues realizando. El trabajo solito, bueno, Laura Olaya va a trabajar simplemente avanzar Yakuzuki al frente, avanza Yakuzuki y retrocede Yakuzuki, Laura Olaya. No sé si está por ahí Laura Olaya todavía. Sí está. Bueno, va a trabajar eso. Ya Kusuki. Todos los demás van a trabajar la siguiente técnica. Está en la ronda, pero igual la voy a volver a explicar. Desde Kamaite, vamos a ir. Subí hacia atrás, pierna de atrás primero. Espero que se pueda ver de ahí. Uchiuki atrás, Kisamizuki, Yakuzuki, Yokugeri al frente. Vamos a trabajar eso. Listo. La técnica da para que cambiemos de lado. Entonces no vamos a decir cuándo cambiamos de lado. Pero si el espacio no le da un espacio parecido a donde yo estoy, que está pues, relativamente pequeño, ¿ves? Retrocede un poquitico para que me dé solito, sin conteo de nada. Entonces, estamos aquí. No es el senkutsu dachi largo por completo. Puede hacerlo desde acá. Desde acá. Uno, dos, tres. Yokogeri.
cae al frente y se devuelve un pasito para que vuelva a empezar. Uno, dos, tres, yokogeri, y se devuelve un pasito para que vuelva a comenzar, ¿ok? Laura habla, ya va a trabajar simplemente yakusuki. Todo lo vamos a hacer con el conteo. Cuento una vez y ejecutamos toda la técnica, ¿ok? Todos. ¿Preguntitas? Sensei, ¿usas el conteo? Yo hago el conteo, sí. En esta primera parte yo hago el conteo. Enseguida, cuando yo les diga voy a revisar uno por uno, usted ya trabaja sin conteo. Muy bien. ¿Estamos listos? Muy bien, yo voy. Hidari, sen kutsu da chigi amareba. Ishi. Muy bien. Kamaite, los que tengan que estar en Kamaite. Y comenzamos. Va. Hich. Esta partecita hágala un 50%, por favor. Ni. San. Shi. Go. Roku. Sishu. Hashi. Kyu. Jiu. Muy bien, los siguientes cinco lo vamos a hacer al 100% ahora, 100%. ¿Listos? Recomenzamos desde donde están en Kamaite va. Hitch. 100%. Bien. Ni. Bien. San. Bien. Shi. Bien, go. Bueno, y como aprendamos la sensei Manuel, agreguemos otra más de las que estábamos planeadas. Loku. Muy bien, llamé. Saludamos a Dios. Hidrátese, por favor, y ya voy a revisar el trabajo individual. Hidrátese. Sensei. Ya voy. Cuénteme, señorita. ¿Cuántos sukis adelante y atrás? Tres. Tres adelante, tres atrás. Cada oportunidad. Bueno. Dos. Muy bien. Aquí nos aparece Diego Correa de primero. Muy bien. Diego, vamos a ejecutar entonces esa técnica. La vamos a hacer dos veces por cada lado, por favor.
Muy bien, Diego. Bien, me gustó cómo lo hizo. Vamos trabajando. Permítame un momentico, por favor. Vamos trabajando. Desde Kamaite retrocede a Geuke. En Senkutsudachi, después de haber hecho a Geuke, hace Kisami Mawashigeri. Y luego avanza Mawashigeri con Yakusuki. Vamos trabajando eso y enseguida se lo va a revisar. Pues muchísimas gracias. Buen trabajo, me gustó. Vamos a ir con Sensei Laura Rodríguez. Hacemos la misma técnica. Uchiuke atrás, Kisamizuki, Yakusuki, Yokogeri, Kekomi. Laura, perfecto, lo hizo muy, muy bien, así está muy bien, excelente. Igualito entonces que Diego, vamos a ejecutar entonces retrocediendo, da un paso atrás a Geuke, ejecuta Kisami Mawashigeri desde ahí y luego hace Mawashigeri Yakusuki, dando el paso atrás, exactamente. Sí. Pues muy bien. Piénsense ya en Giserna, vamos a mostrar entonces Uchiuke, Kisamizuki, Yakusuki, Yokogeri, Kekomi, Chudan. Dos veces por cada lado. Sensei. Bueno, excelente. Yo creo, Angie, no sé si de pronto yo estoy equivocado, pero la estoy viendo y está terminando con la guardia como muy estirada ya, la guardia con el brazo adelante. Creo que lo puede hacer más corto, creo. Puede ser el ángulo de la cámara que me engaña, ¿cierto? Pero si no es, yo creo que lo está haciendo, está terminando después de la yokogeri acá, en lugar de terminar un poquitico más allá, creo, no sé. Bueno, muy bien, no, excelente, me gustó muchísimo, muy bien, muy bien. Vamos a trabajar entonces lo mismo, retrocediendo a Geuke y ejecutando Kisami Mawashigeri y luego Mawashigeri Yakusuki, ¿listo? Muy bien, muchas gracias. Laura Olaya, revisamos Yakusuki tres veces adelante, tres veces atrás, por favor. Laura, Yakusuki, mano contraria al pie, otra vez. Empieza de nuevo. Yaku, eso es Oizuki. Sí, perdón, Sensei, lo hago de lado, es que no, así no me da, lo hago de lado. Está bien, perfecto. Pues... mano contraria al pie. Mano contraria al pie. Es que no me ve, no me ve. No, lo hace en el sol, en el puesto. Sensei. Bueno. Yakusuki. Mano contraria al pie. Otra vez. Perfecto, lo hizo muy bien. Ahora la siguiente técnica que va a preparar es Ageuke Yakusuki. ¿Listo? Pues, defensa ascendente, Yakusuki. Defensa ascendente, Yakusuki. Pues, Sensei Brian, su turno.
Uchiuke kisamisuki yakusuki. Yoko geri ke komi. Comenzamos. Vamos trabajando todos, por favor, trabajando. Regáleme una vecesita más por cada lado, por favor, que en las segundas ejecuciones se le perdió la posición por el ángulo de la cámara. Bien, muchas gracias, Brian. Está el pie atrás muy abierto, muy abierto. Entonces vamos a prestarle atención a eso. Está ejecutando las técnicas con muy buena fuerza, muy buena potencia, muy buena velocidad. Vamos a meterle un poquitico más de giro de cadera, de potencia con la cadera. Haga más consciente el movimiento de la ejecución de la cadera, porque eso le va a transformar el movimiento. ¿Cuando el yakosuki o cuándo? En el primero, no, lo demás está muy bien, es en el primero. Es decir, si estamos aquí en Kamaite, que usted haga esto, ¡pam! Que se le vea la expansión de la cadera ahí, ¿sí? ¡Pam! Y que el siguiente movimiento sea un poquitico aquí medio imperceptible para poder hacer otra vibración adicional. Desde aquí, ¡pam! Ahí, pero que haya buena explosividad de cadera, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para todos, me gustó mucho esta primera parte de Quijón, como lo hicieron todos en general. Los felicito. Esta parte de Quijón la hicieron excelentemente bien. Vamos a comenzar nuevamente con el segundo Quijón, Diego. Bueno, Diego, varias cositas aquí. Número uno, Diego. Cuando estás ejecutando el ageuke, estás haciendo esto con la rodilla hacia adelante, hacia el centro. Y se te está viendo mucho que estás llevando la rodilla hacia el centro. Acá, ahí abierta. Que siempre esté la rodilla encima del pie, no hacia adentro, acá. Tú puedes estar en posición de kamae, eso no está mal, está bien. Pero que siempre la rodilla esté encima del pie. Quiero que evitemos lesiones de rodilla. No está bien tener lesiones de rodilla, ¿listo? Número dos. Bueno, aquí, este ángulo de esta cámara es muy pequeño, el espacio acá es otro. Tú puedes hacer, después de que hiciste ageuke, puedes elevar la kisami mawashigeri desde acá. Sí, porque no hay otra forma de hacerla. Pero ojo, si yo termino la kisami mawashigeri, mi rodilla de atrás debe hacer este movimiento. Y tú lo estás haciendo por el frente. Debe hacer este movimiento y tiene que verse muy bien. Porque ese movimiento para los cinturones avanzados debe quedar muy claro. Insisto. Adelante puede, no importa, pero atrás no es permitido no elevar la rodilla, porque estás haciendo la mawashigeri completa, ¿listo? Y por último, está quedando tu brazo, cuando vas a ejecutar yakusuki, así el jikite,
Mira mi brazo. Así. Recto. No esto. Recto. Recto. Estos detalles, que son de motricidad fina, son detalles que son propios de los cinturones avanzados. Porque los cinturones avanzados ya deben tener mayor práctica y al tener mayor número de repeticiones, su movimiento tendrá menos errores desde lo fino. Cuando usted combina muchas correcciones de esas, tendrá maestría. Y ya debe verse ese nivel de maestría. Muy bien, buen trabajo, Diego. Muy bien, muchas gracias, Enza y Laura. Ah, perdón, Diego, vamos a ejecutar. Discúlpeme, Diego. Vamos a ir practicando. Shutouke Kisami Maigeri Yako Suki. Eso está fácil, pues, para todos nosotros. Shutouke Kisami Maigeri Yako Suki. Shutouke atrás. No, avanza o retrocede. Ah, o sea, en el puesto, avanza. Si va a avanzar, si estoy acá, avanzo uno. Shutouke Kisami Maigeri Yako Suki. Y si voy para atrás, voy retrocediendo, pues hago lo mismo. No, hace tres veces adelante, tres veces atrás. Si le dan espacio, por favor. Bueno. Sí, dos veces por cada lado. Por favor, Laura, sí, dos veces por cada lado. Bien, Laura. Tengo aquí conectado el PC con una pantalla más grande. Pues por eso estoy observando esa otra partecita y estoy mirando esa pantalla grande. Laura, misma observación de Diego. La Mawashikeri debe evitar que salga por el frente. Bueno, por el espacio yo estoy viendo que le queda difícil hacerlo pues hacia el lado, ¿cierto? O se lleva el escritorio, o se lleva la cama, bueno, no sé. Pero si puede hacerlo, mejor esa partecita, ¿listo? Me gusta mucho cómo está haciendo Yakusuki. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. La ejecución es muy, muy limpia. Excelente, muy, muy bien, muy bien. Vamos a trabajar. Shutouke Kisami Maigeri Yakusuki. Pues muchas gracias. Bueno, vamos con Sensei Anji. Sensei. Bien, Angie. Bueno, Angie, misma situación que Laura y que Diego, la Mawashigeri de atrás. Sí, quizá mi Mawashi, ok, pero Mawashigeri no nos podemos permitir, siendo cinturones negros, teniendo esa situación por mejorar. Vamos a corregirla, por favor. Lo demás está bien, corrigió lo de la mano, me gusta como lo hizo. Tarea. Vamos, por favor, a trabajar. Quizá, Shutouke, Kisami Maigeri, Yakusuki. Sensei. Pues muchas gracias, Laura Olaya. Ejecutamos Ageuke, Yakusuki. Sensei.
Bueno, Laura, vamos a hacer la posición más larga. Más larga la posición y más bajita. ¿Sí? Vamos a ver, sí. Un poquitico más al cuerpo ahí con eso. La rodilla, evitemos que la rodilla esté hacia el centro del cuerpo. La está poniendo mucho hacia el centro cuando hace Gyuk, cuando hace Yakusuki la tiene bien. Pero preguemos que esa rodilla esté firme, por favor. Vamos a ejecutar Gedan Barai Yakusuki. Gedan Barai Yakusuki. Listo, cambia la Gyuk, por favor. Gracias. Muy bien, Sensei. Brian. Dos veces por cada lado, por favor. Ya como le pastelo a los demás, entonces ya está ensayando. Bueno, vamos a hacerlo bien, por favor. Me toca, Sensei. Sí, señor, estoy hablando. Pues. Brian, excelente, muy buena ejecución técnica, lo felicito, bien, bien definidas las técnicas. Un único detallito, mano de guardia nunca abierta, cerrada siempre, cerrada, muy, muy, muy cerrada siempre, por favor. Bueno, entrenamos Shutobuki, Kisami Maigeri y Yakusuki. Diego, revisamos el Shutobuki, Kisami Maigeri y Yakusuki suyo, por favor. Bien, Diego. En los Shutobuki vamos a colocar más lineal los hombros. Están como si estuvieran de frente. Lineal, amplio, amplio. Cuando ejecute la Kokutsudachi, vamos a ver si el espacio me da aquí. Un espacio muy reducido que tengo yo acá, pero bueno. La rodilla de adelante, evite que haga esto, acá. O sea, que esté completamente en línea todo. No sé. Voy a ver si de pronto se ve mejor ahí. Si yo estoy aquí y yo estoy en línea, yo puedo hacer movimiento amplio de cadera o cerrado de cadera, pero la rodilla permanece ahí. Usted está haciendo esto con la rodilla. No es correcto. Hágalo, deje la rodilla quietecita en la misma línea del talón. Misma línea, porque se le está viendo la rodilla de esta forma. El Yakusuki, la cadera, el movimiento de cadera con el Yakusuki está mucho mejor de lo que lo tenía esta semana que lo vi, la semana pasada, ¿cierto? Ese está mucho mejor, pero pilas con ese errorcito de la rodilla adelante. Bueno, muy bien, vamos a trabajar, Diego, las siguientes dos técnicas. A ver. Ah, no, solamente un Shirogeri y Yakusuki, no más. Gracias. Bien, Sensei Laura. Todos, por favor, trabajando. Vamos a hacer dos veces por cada lado, por favor. Pues... Bien, Laura. Mi observación respecto al Shuto. Vamos a colocar los
hombros más de lado. Están de esta forma. ¿Listo? Y el... Debí... El chutó. El chutó está, tiene la mano como así. Vamos a agregar que no sea completamente perpendicular, sino de esta manera. ¿Listo? Acá. Y ojo, el dedo pulgar no acá, sino pegado acá. O sea, no aquí, sino bien pegado acá. El pulgar. O sea, no solamente doblelo, sino que lo pega doblado. ¿Sí? Pues sí. Bueno, vamos a trabajar la obra. Simplemente Ushiro Geri Yakusuki. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Jorge se retiró. Vamos con la sensei Angie. Bueno, Angie, Shuto Uke igual, más de lado los hombros, están como muy de frente. ¿Será que yo lo hago así, que lo están haciendo así? Dios mío, ojalá que no. Así que lo corrija rápido. Bueno, entonces, ojo con esto. Listo. Y la Maigeri, la Kisame Maigeri la está recogiendo con los dedos de los pies mirando hacia abajo. Ojo con eso, movimiento inconsciente. Energía, listo. Vamos a trabajar. Uchiro Geri Yakusuki. Muy bien, gracias. Vámonos con el sensei. Ah, perdón, con Laura Olaya. Gedan Barai Yakusuki. Bueno, la cadera, Laura, la cadera, está muy bien en el Gedan Barai, pero se nos está quedando en el Yakusuki, queda aquí, aquí de frente, ¿listo? No, aquí está bien, pero no se nos puede quedar acá, acá bien, bien de frente. Doble más la rodilla adelante y más larga la posición. Vamos a trabajar ahora. Sanbonsuki, Yodan. Chudan, chudan. Listo. Yodan, chudan, chudan. Tres veces atrás. Sensei Brian. Comenzamos, por favor. Bien, la ejecución técnica me gustó como la hizo, me gustó, lo felicito. Uy, eso duele bastantico. Escucha. Muy bien. No, lo próximo yo creo que con espadarapos si tiene o alguna cosa y ponerse tenis, porque eso está ahí, es que está muy abrasiva esa superficie. Uchiro Geri Yakusuki. Pero que no hay correcciones para el chuto. Lo vi bien. Me pareció que lo ejecutó correctamente. ¿Te lo hago otra vez?
No, vas a hacer Uchirogeri Yakusuki. Hágale. Revisa lo Uchirogeri Yakusuki de Diego. Para que quede en la grabación. Bueno, yo creo, tengo un ángulo de visión que me hace dudar, pero creo que hay que mejorar el foco de la patada. Creo que el foco hay que mejorarlo. Creo que se nos está yendo para un lado la patada, pero no, falta centrarla más. Hay que mirar antes de ejecutar la patada. Mira y después la ejecuta. Sin importar si sea Kakato Geri, Yoko Geri, como sea la Ushiro, hay que mirar siempre. Y el Hikite permanece el mismo error de ahorita. Sí, la muñeca no está recta, está doblada. Pilas con eso, vamos a mejorarlo. Hidrátese, por favor, y se recupera mientras tanto. Pues gracias. Sensei Laura Rodríguez. Bien, Laura, de pronto con la pierna izquierda el foco, pronto mejorar un poquitico el foco con la pierna izquierda, ¿cierto? Que le está como dando la loca y casi le pega. Entonces, para que corrijamos eso, recuperémonos. Mientras tanto, por favor, Laura, hidrátese. Gracias. Pues en sí. Todos. Sensei Angie Serna. Pues en sí. Angie, excelente. Muy, muy buena ejecución técnica. La felicito. Muy bien. Oh, sensei, muchas descansa, gracias. Por favor, se recupera vos. Laura Olaya. Sensei, perdón, es hoy, primero es Oizuki. Sí, Oizuki y en el puesto inmediatamente después Yakusuki y otra vez Oizuki. Sin avance, pero, o sea, cada posición hace sí, tres puntos. Sí, Chambón, sí. Pero las salidas con quedan para ahí, ¿no? Sí, está bien. Y bueno. Bueno, vamos a hacer, o sea, debe verse un movimiento de vibración de cadera
amplio ahí. O sea, amplio es que sea notorio. Entonces, usted hizo esto. ¡Pam, pam! Pero que haya movimiento de vibración de cadera. Es una mini rotación, pero debe verse, debe verse. ¡Pam, pam, pam! Debe verse esa mini rotación de cadera ahí. ¿Listo? Descansa, por favor. Se recupera. Bueno, cuéntenme cómo van todos. Pues bien, por ahora, Sensei, todo va bien. Aprendiendo. Sensei Brian. Diego. Sensei, bien, bien. Ok. Sí, Sensei. Bueno, vamos a trabajar, vamos a partir esto en tres áreas distintas para que trabajemos la parte de EMPI. A EMPI le vamos a dar 30 minutos completos, 30 minutos completos de trabajo. Entonces, quiero que, ya enseguida lo voy a distribuir, y vamos a trabajar, si quieren, les sugiero que una persona dirija una parte, la otra a otra y la otra a otra. Y lo vamos haciendo por líneas de la cata EMPI. Esta cata tiene una, dos... Yo creo que la podemos partir como en seis líneas, si mal no estoy, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar 5 minutos por cada línea. 5 minutos por cada línea. Y luego vamos a socializar. Voy a adelantar la cata EMPI respecto al Quijón y Pon Comité, porque esa es la que no hemos trabajado y lo otro antes sí lo hemos trabajado. Entonces por eso quiero adelantarla, ¿ok? Entonces ya les organizo los grupos para que nos distribuyamos. Recuerden que vamos a trabajar 30 minutos. Voy a colocar el cronómetro mío acá, cronómetro para poder trabajar, contar esos 30 minuticos bien. Pues a ver, tenemos aquí. Uno. Dos, tres. Tres. Bien, listos. A partir de ese instante cuento 30 minutos para que trabajemos. Va a salir una ventana emergente y le va a preguntar si va a entrar, si se va a unir, si va a aceptar, etcétera, de un color azul. Le dice que sí, por favor, ¿ok? Cuando se cumplan los 30 minutos, le va a salir otra ventana emergente diciéndole que tiene 60 segundos para terminar, para unirse al grupo grande, y nos unimos al grupo grande todos, ¿ok? Bien, comenzamos a partir de ya los 30 minutos.
Bueno, yo digo que nos fue bien, ¿cierto? ¿Qué? ¿Alcanzamos a terminar? Oh, sensei. Parezco un karategui flotante. Brian, yo no sé, yo me hizo acordar de una cosa, pero no sé si compartírsela. Sí, compártela, compártela. Sí, será. Japonés, sensei. No, bueno, después de que se acabe el entrenamiento, le comparto algo de lo que usted me hizo acordar, Brian. Simplemente me hizo acordar, nada más, nada más. Bueno, aclaro, Brian, que nada más. Bueno. Si quiere, puso la grabación. ¿Cómo? No. Está bien así. Vamos, Laura, por favor, sensei, Laura. Bueno, vamos a revisar la cata de Angie, por favor, si es tan amable. Sensei. Empi. Angie está cansada. Un poquito. Se le nota, Angie. Bueno, está bien, no importa. Está muy bien, Angie. Muy bien. Sensei, Laura, por favor. Muy bien, sensei Laura, muchas gracias. Ahí tendrá algún comentario que estoy viendo como en ustedes en la ejecución. Muchas gracias, sensei Brian. Sensei, no creo que logre ver mucho. Bueno.
Vamos, hagámoslo, intentémoslo, Brian, pues qué. No se ve nada. Para escucharlo, griten nomás. ¡Pi! Vea pues, vea pues. Ya, ah, ya, ya. Listo, Brian, está bien, muchas gracias. Vamos a mirar a Diego. Muy bien, Diego, muchas gracias. Bien. Bueno. Vamos a mirar a Luis Ortiz. A ver. Luisa Ortiz está por ahí. Bueno, Laura habla ya entonces, mientras tanto. Laura Olaya. Bueno, entonces. Bueno, Laura y Luisa nos quedan debiendo el CATA, pero hacen la tareita, si son tan amables, de enviármelo en un video, si son tan amables, y yo reviso ese CATA, ¿listo? Muy bien, ya voy a cambiarme de sitio para hacerles unas observaciones.
Bueno, me tienen brincando mucho de lado en lado, pero está bien. Lo que quiero decirles a ustedes, como cinturones avanzados, que estoy viendo que están acá, es que tienen a todos esta situación, hace que hayan unos cambios no deseables en todo lo que nosotros queremos. Bueno, en la mayoría de los casos no son deseables. Y tiene un impacto en el nivel técnico, sobre todo porque no solamente desde el punto de vista psicológico el entrenamiento nos cambia, sino también por los espacios y las condiciones que tenemos, el espacio, pues las formas nos van a cambiar. Es normal que nuestro nivel técnico hoy sea un nivel técnico diferente al que deberíamos tener, o al que teníamos antes inclusive. Mantenerlo es un reto, o por lo menos evitar que rebaje mucho, es un reto muy grande que este tipo de espacios hacen que podamos tener. Pero hay algo, y pues he estado por ahí leyendo y escuchando cositas de esa cultura de Japón bastante, y hay algo que yo estoy viendo en todos ustedes, todos los que están aquí presentes, estoy viendo algo muy importante, sobre todo los cinturones avanzados. Es que los fundamentos técnicos principales permanecen de una forma intacta. De una forma intacta, y eso es muy difícil de mantener, sobre todo en este momento. ¿Sí? O sea, esos principios del manejo de la dinámica del karate-do, del manejo del giro, de la terminación de los movimientos, de la vibración de la cadera, de la utilización de la codera en forma pendular cuando va a ejecutar alguna patada, de movimiento seco, en la gran mayoría de ustedes no se mueve, sino que se queda seco. Esos principios permanecen y hoy lo reforzaron y me gusta que permanezcan porque eso es lo esencial en el karate. Entender el karate-do como cinturones negros o como cinturones avanzados, es muy diferente a un cinturón de color. Completamente diferente. Solamente los años le van a permitir a usted decir lo siguiente o aprender lo siguiente. Cuando se ejecuta una técnica de cinturón de color, usted está pendiente de lo físico. Lo físico es el detalle del pie, de la mano, de la cadera, de la ejecución del inicio, trayectoria, terminación. Que sin eso no se puede trascender al karate que ya no es físico. Ese karate que ya no es físico, ese karate, hoy en día no lo necesitamos en la calle, ojalá, pues la mayoría, ¿cierto? Pero el que no es físico es el que es efectivo. Ojo, efectivo. El karate efectivo es el que, si mi puño no está con la técnica bonita, pero logra que sea rotativo, que sea directo, esa técnica va a ser mucho más efectiva, esa técnica va a ser mucho más efectiva que si fuera bonita. Usted ve al sensei Sami Shiroma, bueno, no sé cuántos años tiene, pero por encima de los 70 sí está, les voy a decir una cosa, a ese sensei le tengo mucho miedo de los ukis de ese señor. Imagínense ustedes durante 60 años haciendo solamente esto. Solamente imagínense el nivel de efectividad que puede tener. Entonces me parece muy importante. Quería decirles eso, me gustó mucho. Cuando tenga cosas que no sean positivas para decirles y que tenga que mejorar, pues también se las voy a decir. Últimas dos cosas. Número uno, estoy pensando, de pronto, si de pronto los lunes... Lunes a esta hora, de pronto los miércoles 8 de la noche, yo no sé si será muy tarde a las 8 de la noche, podemos continuar con estos entrenamientos de cinturones avanzados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? De una. Pero yo diría más fácil lunes, no, dejémoslo a la misma hora en los dos. Lunes y miércoles a las 8 de la noche mejor. Así que frente a la casa de... ¿Qué dicen ustedes? Brian dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Avanzados. Sí, de un... a las 5, pero también me sumaría pues a las 8. ¿Qué dice la CC Angie? Sí, yo también. Pues a mí me gustaría más que
que fueran este mismo horario que hoy, que fue de 5 a 7. Pero pues a las 8 creo que tampoco hay problema. Brian, a las 5, ¿qué tal? A mí lo prefiero. Bueno, está bien. Vamos a mirar con los demás cinturones avanzados. Bueno, las personas que en ese momento acaban de ingresar, les informo que estamos en la parte final del entrenamiento de las 5 de la tarde. Se nos alargó porque teníamos bastantes cosas por hacer en el tema de cinturones avanzados, sobre todo en el Kihon avanzado y la Kata avanzada. Vamos a hacer lo siguiente. En la Sensei Lao, Angie, por favor, me va a dirigir un estiramiento y después de que la Sensei Angie finalice el estiramiento, terminamos la sesión. Cuando terminemos la sesión, por motivo de este sistemita de la plataforma Zoom, yo voy a terminar la sesión para todos. Y luego la voy a recomenzar otra vez para que se puedan unir. Entonces, los que vienen para la asesoría o la clase de karate de las 7 de la noche van a salir y van a volver a entrar después que terminemos el saludo de esta clase. ¿Listo? Para que sepamos todos los que están aquí, creo que es Juan Wilson, Mayerly, Senpai Juan Diego y Laura Giraldo que están por ahí, creo que entraron. ¿Cierto que sí? Entonces, para que sepamos, por favor. Bueno, muy bien. Sensei Laura, si están, Angie, si están amables, me dirigen un estiramiento. Muchas gracias. Listo, muchachos. Vamos a tratar suavecito ahí en el puesto. Trotecito suave, que lo relaje. Trotar suave. Respira. ¿Listos? Nos quedamos ahí. Va cabeza a un lado. Cambia. Va al otro lado. Cambia, estira al frente. Mentón al pecho. Cambia atrás. Va, brazo a un lado. Cambia al otro lado. Cambia de brazo, estira atrás. Cambia, estira el otro brazo, atrás. Va, pies juntas, tronco a un lado. Va al otro lado. ¿Listos? ¿Cómo está la cámara aquí? Va, un pie atrás extendido, el otro flexionado, ambas manos están apoyadas en el piso. Y levanta el brazo del pie que tiene al frente, arriba, baja la cadera y estira. Apoya. Trae el pie que tiene atrás, ambos están extendidos y estira ahí. Flexiona la pierna de atrás y
la que tiene al frente pone la punta arriba, tira. Va pies juntos, cambia, va al otro pie, tira ahí abajo profundo. Arriba el brazo de la pierna que tiene al frente flexionada. Apoya la mano, trae el pie que tiene atrás. Ambos están extendidos y estiramos ahí abajo. Flexiona la pierna que está atrás, la que está al frente en punta. Y estiramos. Va bien juntos. Y estiramos en peine. Apoyamos los talones. Abrazamos un momento ahí las rodillas. Nos quedamos ahí abrazados y extendemos ambas piernas. El tronco queda abajo. Bien, flexiona las piernas, despacio, arriba, pierna atrás, mete la cadera y el otro brazo arriba, estira. Cambia. Muy bien. Ahí en el puesto respiramos. Barajich. Ni. La última. San. Nos damos la vuelta un momento, nos organizamos el karategi. Vamos, Uriachi. Mina, pase. Doctora Messi. Os. Tomo arigato, muchas gracias, Sensei Angie. Muy bien, hemos subido al chin. 6 up. Meditación, Mokutso. Mokutso Yame, Shomi Rei, Sesen Rei, Atakan Rei, Kiritsu. De pie, por favor. Saludamos, Ríos. Bueno, chicos, una feliz noche. Muchas gracias. Que estén muy bien. Los felicito. Llenen la asistencia, por favor, si son tan amables. Diligencien la asistencia, si son tan amables. Envíen el link por el grupo. Y, bueno, los que vienen a la clase a las 7 de la noche, en 10 segundos vuelven a ingresar, por favor. ¿Listo? Que estén muy bien, chicos. Cuídense bastante.
Pues muchas gracias, Sensei, y hasta luego. Chao a todos. Chao a todos. Gracias, Sensei. Adiós.